In Colombia's Putumayo region, where the Andes meet the Amazon rainforest, Canadian company Libero Copper plans to open up the forest to explore for copper, molybdenum, and other minerals. The project is framed by proponents as a green project that will contribute to Colombia's energy transition while giving jobs to a historically abandoned region. However, many are concerned about the environmental and social costs of housing the mine in such a biodiverse and water-rich region. Local and indigenous women have joined forces to stop the mine from going ahead. In February 2023, a group of indigenous and environmental activists traveled to El Carmen de Atrato in the Chocó region to gather evidence of the social and ecological consequences of the only copper mine operating in the country. With this trip, they hope to create awareness among locals who support the project. Este viaje es con un propósito con mucho amor. Este viaje lo hacemos con unos compañeros que estamos en este proceso de defender el territorio, de defender esas montañas hermosas que todos los días nos abrazan. Con ese propósito nos vamos hasta Carmen de Atrato con el fin de entrar a hablar, a dialogar con esos compañeros que han venido en esa lucha por más de 30 años, donde una empresa que no son tan amigables han estado allá desangrando a nuestra gran madre. Con el fin de llegar nuevamente a nuestro territorio y empezar a concientizar más a la gente, para que entendamos que si nos quedamos quietos, que si no nos unimos, de aquí a unos 10 años pueda pasar como en Carmen de Atrato, como están pasando ellos también. After coming back from El Carmen de Atrato, women ratified their opposition to the copper mining project. Según los habitantes de allí del Carmen, dice que el río allí ya no tiene pescado y ya no se puede tomar, ya está totalmente contaminado. Los habitantes de allí dicen que antes exportaban comida para Medellín, ahora la importan, porque son muy poquitos los que siembran, la mayoría viven de empleados. Entonces, la agricultura se ha ido al piso. La producción es muy mínima. Eso es impactante, eso es algo que uno no puede como... ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo le puedo hacer daño a esa mamita, a esa gran madre? Porque la tierra es una madre para nosotros, porque ella recibimos todo. Pensar que voy a sacrificar un territorio con las condiciones que tiene Mocoa, un territorio donde nacen las aguas que abastecen el gran río Amazonas, nace el río Caquetá, el río Mocoa, nacen sus afluentes principales. Del otro lado encontramos el río Putumayo y un poco más hacia el este está el río Patía, que nace en la parte alta. Entonces, el sacrificio de un territorio a cambio de unos 20 años de explotación de cobre es muy alto. Si se quiere vivir en la Amazonía, debemos tener como un poco más de humildad para estar habitando en este territorio que ya somos de por sí afortunados. O sea, estar aquí, disponer de agua, de aire puro, de todo, somos... ahí está la riqueza, no en lo económico. Locals also worry a landslide like the one that hit the community back in 2017, triggered by intense rain and killing at least 254 people, could happen again. Geologists have confirmed that the terrain where Libero Copper operates has severely fractured rocks, which makes it more susceptible to landslides. In-depth studies are needed to better understand the potential effects of mining in this area. Las condiciones del terreno
son idóneas para que puedan ocurrir otro tipo de procesos que impactan a las poblaciones. O sea, podría ocurrir otra avalancha debido a que el mismo terreno es inestable. En ese terreno, hoy en día, por la quebrada Chapulina, existe un movimiento en masa grandísimo, tan grande que desde cualquier parte de Mocoa se ve, ¿sí? O sea, es muy evidente por el tamaño, porque es un proceso activo. Si uno recorre ese deslizamiento, esa zona inestable, mucho más arriba, se encuentra con todos los títulos mineros y con la zona de interés, o sea, con la zona que tiene más mineralización, prácticamente con la zona de interés extractivista, ¿sí? Entonces, surge la pregunta, ¿ese título minero y la extracción minera va a estar en la zona inestable? Y si va a estar en esa zona inestable, ¿cómo garantizan que no vaya a haber procesos que vuelvan a dar cabida a una avalancha y que en algún momento, si el impacto sea tan grande, que afecte población? Locals are also concerned the mine will increase gender-based violence. According to the United Nations Development Program, mines bring an influx of male workers to a community, which can lead to an increase in crime, domestic violence, prostitution, trafficking, and sexual exploitation. Las mujeres son objeto de uso y abuso. Conozco Marmato, que es la mina de oro que lleva siglos de explotación, y la dinámica de una explotación minera cuando se asienta en un territorio es demasiado agresiva, ¿no? Entonces conocí Marmato cuando el administrador de la mina era dueño también, administraba el prostíbulo, administraba la llegada de mujeres al territorio a prestar los servicios sexuales, administraba el supermercado más grande, el bar, el billar, y digamos, los mineros allá permanecían dentro de la mina varios días. Eso pasaba en Marmato hace 10 años y conocí eso. Y luego salían y ellos en su cansancio, no sé, angustia, no sé, salían al bar, al prostíbulo, y ya llegaban a la casa con la remesa fiada que se la debían al administrador de la mina porque él era el dueño del supermercado más grande. Digamos, esos territorios entran en esas lógicas. Women have been particularly outspoken in the struggle against the copper mining project in the Putumayo region. Local and indigenous women have joined forces in what they see as a crucial fight to ensure future generations' well-being. Habemos más mujeres defendiendo territorios, porque una, nosotros somos mujeres berracas y valientes. Otra, que nosotros somos madres y somos hija de la madre tierra. Y esa es la fuerza de nosotros, que empezamos a defender los territorios, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos. La tierra es mujer. Por eso la decimos nuestra madre tierra, por la que nos hace brotar el agua, la que hace crecer los productos que el campesino siembra y haya para nuestro sustento. Y ahí sí me da mucha tristeza. Veo que los hombres sean un poco indiferentes, que las mujeres, como siempre, somos las más luchadoras, las más perseverantes, y que nos sentimos hijas de nuestra madre tierra. Ella nos coge el seno y por eso tenemos que defenderla a toda costa. Libero Copper's project is in the exploration phase and so far has found many obstacles, including a divided society and, more importantly, a regional accord that prohibits medium and large-scale mining in the municipality of Mocoa.
Multiple efforts have been taken to annul this accord, but so far have not been successful. The future of this mining project remains uncertain.